y cimentada en Cristo Jesús. ¿Sí? Estos temas del arrepentimiento dan una bofetada al pecado, dan con una confrontación al que está cometiendo pecado. Por eso no quiere oír temas como este. Por eso no se somete al evangelio de Cristo, porque un evangelio verdadero va a confrontar el pecado. Un verdadero evangelio va a transformar el corazón de aquel que lo escucha. El verdadero evangelio pocos lo están predicando, porque muchos se han desviado y están predicando el evangelio de la prosperidad, donde están predicando lo que la gente quiere escuchar. ¿Sí? No solamente es culpable el que predica el evangelio de la prosperidad, sino es culpable aquel que lo está acatando, aquel que se somete a esas doctrinas falsas. Y te decía, ¿por qué es aceptable esa doctrina de la apostasía? Porque la gente está suavizada, le están diciendo, no, mi niña, usted no va a morir, mire, venga, pacte, prospere. Todos esos canales que están allí en la televisión cristiana solamente son canales de lobos rapaces, amadores de sí mismo, que se están llenando sus bolsillos con su dinero, aleluya. Así es de que ten cuidado de que nadie te mueva de tu fe, aleluya, en la fe en Cristo Jesús, no adulterada la doctrina, aleluya. Dice verso 3, y aquí pongamos atención, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice que el Señor Jesús no vendrá hasta que se manifieste la apostasía, y también después de la apostasía se manifieste el hijo de perdición, el anticristo. El anticristo no es un hombre feo, con cuernos, feo. No, el anticristo, amigos míos, es un hombre, un ser humano como tú y como yo, que se le va a dar toda potestad, toda autoridad, aún incluso de hacer milagros y prodigios, que caiga fuego del cielo. Es más, dice la palabra que también como Cristo murió y resucitó, él va a ser que muere y resucitó, para que todos le adoren, para que todos crean en él. Y te mencionaba que vi algo que me preocupó tanto. Hay un presidente en El Salvador, ¿verdad? Que están, todo el mundo está hablando de Nayib Bukele. Están hablando de ese presidente que está haciendo las cosas muy bien y que les perdonó la deuda a todos sus habitantes de El Salvador, rentas, gastos, y con eso se ha echado al bolsillo al país entero y afuera del mundo también, a mucha gente. Eso me preocupó al ver, ok, perfecto, que está obrando muy bien. Él no es el anticristo, amigos míos, pero va a obrar. ¿Cómo el anticristo va a obrar? Que todo haya paz, que todo se vea contento, que todo se vea bien. Pero, amigos míos, lo que me impactó, para que vean y tengan cuidado, que va a ser fácil de aceptar al anticristo, porque él va a venir a poner orden, él va a venir a que todo reine, que todo esté gobernando supuestamente bien. Amén. Entonces, al ver la conducta del pueblo que estaba reaccionando y mucha gente estaba pidiendo que Bukele fuera el presidente, un solo presidente, amigos míos, peligro, porque mucha gente ya está pidiendo que solamente gobierne un presidente, que solamente haya un gobierno. Y eso es peligroso, porque el que va a gobernar, quien venga a ser un solo gobierno, va a ser ese anticristo, amigos míos, quien el pueblo, cristianos y no cristianos, lo van a aceptar tranquilamente, sin ningún problema, aplaudiéndole, halagándole todas sus acciones. Pero todo aquel que tiene discernimiento y que es un verdadero hijo de Dios, tiene cuidado con lo que se va a estar pasando en la tierra. Amigos, hermanos, tengamos total cuidado de no caer en la apostasía, porque ustedes también han sabido que el chip, van a poner el chip, de hecho algunos países ya lo están poniendo, no se les agarre de extraño, que después de esta pandemia, después quieran quitar la moneda que está circulando ahorita, el dólar y la moneda mexicana y todo, porque van a decir que la moneda está contaminada literalmente, y van a quitar todo este dinero para poder dar pie al chip. Si no hay chip, no hay comida para comprar. Si no hay chip, no hay doctor. No te pueden atender en los hospitales. Amigos, esto se está poniendo grave.
grave, y yo hago un llamado a al pueblo de Dios, al pueblo de Dios, que nos apeguemos a las reglas del Señor, a la doctrina sana, que nos estemos fortaleciendo con la palabra del Señor cada día. Aleluya. Estamos hablando de la apostasía, por si te acabas de conectar. Amigos míos, te voy a leer 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a estar leyendo el verso 1 y verso 2. Amén. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Amigos míos, usted ve que en las megas iglesias hay shows, hay danzas donde nada que ver que están adorando al Señor. Y yo confrontaba anoche a una mega iglesia que me comprobaran con las escrituras donde ponían un show que parece una discoteca. Donde en las escrituras dice que tienes que ponerte enfrente a bailarle a la gente para que, es que adoren al Señor. ¿Sabes? Me he vuelto enemiga de mucha gente por predicar la palabra, pero ¿sabes? Yo aquí no estoy para ser amigos. El Señor me ha puesto para dar salvación, para llevar las nuevas de salvación a todo un pueblo, a todo aquel que crea en el Señor Jesucristo y en su palabra. A esos me ha llamado el Señor a llevarles la palabra, a todo aquel que tiene oído y escucha, aquel que tiene entendimiento y entiende lo que va a acontecer, aquel que tiene sabiduría y tiene temor de Dios. A esos el Señor me ha llamado. A esos me ha llamado el Señor. Para darle vida y llevar luz a la gente. Esa luz no proviene de mí, sino del Padre. Esa luz no proviene de mí, sino de la palabra del Señor. Amigos míos, estemos atentos a lo que va a acontecer. Las cosas se ponen difíciles y esto no es una broma. En estos tiempos donde el mundo se ha cerrado, donde los Illuminati han cerrado el mundo, es porque están planeando su futuro iniquidad. Pero, como te dije, Dios todo esto lo permite para que se conozcan los verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Entonces dice en Mateo capítulo 4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe. Algunos apostarán de la fe, y estamos hablando también de cristianos, cristianos no firmes en el evangelio, cristianos que andan tambaleando allí, cristianos que son cristianos un ratito y por meses son mundanos, cristianos que solamente son cristianos cuando se les viene una prueba, cristianos donde solamente están clamando a un Dios por conveniencia, ¿sí? Entonces yo estoy hablando a estos cristianos, la palabra del Señor le está hablando a ese tipo de cristianos, que nos afirmemos, y si en algo estamos fallando, pedirle al Espíritu Santo: Señor, yo no puedo con esto, ayúdame, límpiame, saca. Yo predicaba el otro día de la vid verdadera. Cristo es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos, y dice que el Padre es el labrador. El Padre va a venir quitando todo eso que estorba para seguir firmes en el evangelio. Pero dejémonos moldear, dejémonos limpiar. Si hay algo en ti que todavía está mal, que eso te aleja del Señor, entrégaselo al Padre. Amigos míos, la apostasía no es un juego. La apostasía, te mencionaba, que es peor. Es peor que el adulterio, que la fornicación, que el robo, que el homosexualismo, que el aborto, que los homicidios, porque estos pecados solamente atentan al cuerpo de nosotros y nos afecta en cuerpo a nosotros. Pero la apostasía es peor porque afecta, porque atenta contra Dios, contra la palabra del Señor, contra las leyes del Señor. Aleluya. La apostasía es peor que cualquier otro pecado. Porque, ¿sabes? La apostasía es decir: Señor, yo te dejo, yo me voy, yo confío en y vuelvo a Egipto, de donde me sacaste. El volver a Egipto es: yo vuelvo al pecado, yo vuelvo a creer en los hombres, yo vuelvo a ser esclava. Y nosotros, los hijos del Señor, no fuimos llamados para ser esclavos. Fuimos diseñados y sacados en libertad para adorar al único Dios verdadero. El Señor se está formando su pueblo, y allá de ti depende si sigues firme en el evangelio o te vas a Egipto.
te vas y te regresas al mundo. Dice un versículo bíblico que no recuerdo cuál es la cita bíblica, que la puerca, una vez que la bañan, vuelve y al vómito. Imagínate, el cerdo, después de que lo sacan del lodo cenagoso, vuelve al lodo cenagoso, y no solamente eso, sino que se traga su propio vómito. ¿Qué significa eso? Que los hijos de Dios, quienes supuestamente ya han creído en el Señor, por no estar firmes, regresan al lodo como los cerdos y se tragan, se comen su propio vómito. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros haciendo así, amigos, hermanos? Que no sabemos defender una sana doctrina. Que no estamos conscientes de que hay lobos rapaces, porque esto no es nuevo. El Señor ya lo viene diciendo desde Pablo, desde en todo el Evangelio, todas las Escrituras hablan de que hay lobos rapaces, de que hay falsas doctrinas. Y no es que haya muchas verdaderas doctrinas, solamente hay una, pero la han corrompido, han apostatado, han transgiversado la verdad, han torcido la verdad, porque Satanás siempre eso es lo que quiere: venir, matar, robar y destruir, venir a traer espíritu de engaño, de confusión. Pero la palabra no se confunde, amigos míos. Así es de que estamos en tiempos críticos, donde la apostasía ya se vio, ya se ve. Usted, no tengo yo ni siquiera que andarles diciendo, cuando en muchas iglesias te decían pacta, siembra y haz esto y haz lo otro y haz lo otro. También cuando decían que el pañito ungido, que nomás pones un pañito y la gente se sana. Mentira. Cuando el saco, le das un golpe con un saco de hombre y según sanan. Cuando le das una patada a alguien que es que está sanándolo. Eso es apostasía. Eso es un evangelio fake, falso, aleluya. Así es de que pongamos atención y pidamos discernimiento, y sobre todo, iglesia, despierta. La crisis mundial viene, un nuevo orden mundial viene, y no se espera nada bueno, porque el anticristo se refiere a todo aquel que está en contra de las cosas de Cristo, está en contra de las cosas de Dios. Eso es el anticristo. Una persona que va a estar en contra de todo lo que es adorar al Señor, de todo lo que está en contra de Cristo y de Dios, aleluya. Así es de que, amigos míos, vienen tiempos terroríficos para todo aquel que no se encuentre preparado.